Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a otro audio para el canal de YouTube, Yoyo Fernández, y a otro, perdón, a otro audio, madre mía, otro vídeo para el canal de YouTube, Yoyo Fernández, y otro audio para Salmorejo Geek Podcast, porque esto va a servir tanto para audio, para YouTube, perdón, para vídeo, para YouTube, como para en formato audio, en formato podcast, pues para Salmorejo Geek Podcast. Así que mientras hago el vídeo, intentaré explicarlo para aquellos que solamente escuchen el audio, que se imaginen, que entiendan de lo que estoy hablando. Mi nombre es Yoyo Fernández, o Yoyo308 en Twitter, para cualquier cosa ya sabéis, arroba Yoyo308 en Twitter o en Telegram, en el Salmorejo Geek Podcast en iVoox, donde dejaré el audio. También tenéis la opción de dejar comentarios. Cuando suba el podcast a Spreaker también hay la opción de dejar comentarios y, en fin, en la caja de comentarios del propio YouTube, donde va el vídeo, también podéis dejar comentarios. Y bueno, aquí estoy hoy un día más. Hoy también voy a recordar, el vídeo anterior fue el tema de recordar un poquito cómo era yo hace muchos años cuando subía podcast, cuando subía, perdón, vídeos de Linux a YouTube. Agradezco los comentarios que se han dado en YouTube. Alguna gente, ay, ánimo, adelante, ¿no? No era un vídeo. No era un vídeo para decir que... No, simplemente era un vídeo recordando, ¿no? Recordando aquellos tiempos, cómo trabajaba yo y cómo tenía... en fin, qué medios tenía para hacerlo y cómo me desenvolvía, ¿no? Simplemente era recordar viejos tiempos. No iba el vídeo enfocado en ninguna otra cosa. Y bueno, estoy en, como habéis visto, los que estáis viendo el vídeo, estoy en Debian Buster con Plasma, estoy aquí, Debian Buster con Plasma se ha convertido en mi distro Linux principal, o distro GNU Linux, ojo que estamos hablando de Debian, palabras mayores. Debian Buster se ha convertido en mi distro GNU Linux principal por el tema de Jack, ¿no? Del tema del tratamiento de audio, los que nos dedicamos a grabar audio, a grabar vídeo, a la producción de audio, aunque sea de manera amateur, ¿no? Porque aquí en Debian Buster me corre Jack Sound Server, el servidor de audio Jack, me corre perfectamente, no tengo ningún tipo de problema. Puedo usar todas las herramientas como Cadence, todas las herramientas como Carla, Katia, etcétera, ¿no? Como Ardour, ¿no? Y bueno, en Linux Mint tuve algunos problemas. Se me congelaba en Ubuntu Studio también, se me congelaba el sistema cuando trabajaba con todo esto, y aquí en Debian pues no he tenido ese problema, aparte de que Debian es Debian, efectivamente, evidentemente. Y bueno, el tema es que quería comentar otra cosita, si os parece bien, así que venga, un poquitito de música para refrescarme la garganta y le vamos a tirar al tema. Aquí estamos de nuevo, madre mía, la gente que nos dedicamos a grabar, pues nos pasan estas cositas, ¿no? Bueno, comentar antes de empezar la música, la estoy metiendo de fondo, en directo, para luego no editar, desde Audio Library en propio YouTube, ¿no? Ponéis en YouTube Free Music Copyright y os aparecerá este canal de música libre que podéis usar para vuestros proyectos, tanto en YouTube, en otros sitios, sin que dé positivo por copyright. Audio Library. Buscáis en YouTube, es un canal con música sin ningún tipo de impedimento para que nos diga YouTube que ojo, cuidado, ¿no? Bueno, quería hablar de espaciolinux.com. No es la primera vez que hablo de este portal, pero este portal fue el primero en el que yo me registré hace muchísimos años, 2004-2005, y le tengo un especial cariño, porque en este portal, yo conocí este portal a raíz de una búsqueda en Google, año 2005 creo, por ahí estará seguramente, hablo de memoria, y sabiendo ya la memoria que tengo, pues me puedo equivocar, así que me vais a perdonar si lo hago. Hace muchísimos años, sobre el 2005, en una búsqueda de YouTube, cuando yo usaba Ubuntu de aquellos tiempos, Ubuntu 7, Ubuntu 6 y algo, Ubuntu 7, pues yo tenía una gráfica ATI,
se llamaba antes ATIS, una ATI 9900 SE, creo. Y no, me iba en Ubuntu y haciendo una búsqueda en YouTube de cómo andar aquella gráfica, cómo echar a andar aquella gráfica en Ubuntu, en el Ubuntu Acal de aquellos tiempos. Me apareció un resultado, un tutorial aquí en Espacio Linux del administrador, del creador, del fundador de Espacio Linux, Ajax. Ahora lo veremos después. Ajax, Paco Revilla, alias Ajax. Y bueno, me funcionó aquel tutorial. Y fue tanta mi alegría de que en Ubuntu me funcionara un tutorial encontrado en internet, en un foro, con mi gráfica ATI, que decidí registrarme en el foro de espaciolinux.com simplemente para agradecer. Para agradecer aquel tutorial, ¿no? Que hoy eso se da muy poco, ¿no? Decir agradecer algo que te ha servido, y menos por foros, ¿no? Ya es todo por Twitter, ¿no? Ay, tío, papá. Pero que yo, pues bueno, en aquellos tiempos no existía Twitter, ni existía Facebook, ni todas estas leches modernas, pero era en los foros, era el tiempo dorado de los foros y de los blogs linuxeros, donde aprendíamos todo, donde había una grandísima comunidad. En aquellos tiempos los foros eran de otra manera, ¿no? Así es, a decir, mejores. Bueno, eran como, había otro tipo de no sé, de interacción, otro tipo de... La comunidad era como más, no sé, no quiero tampoco, es que si digo una cosa se van a enfadar un lado, si digo otra cosa se van a enfadar otro lado, ya sabéis cómo están en estos tiempos modernos las susceptibilidades, pero que, bueno, que había más seriedad. La comunidad era de manera distinta, no la comunidad que vemos hoy en día en torno a Genio Linux, el software libre, era distinta, había como más respeto, ¿no? Había como más compañerismo, más interacción, más entrega, ¿no? Y bueno, pues yo me registré en el foro de espaciolinux.com. Aquí vemos que no solo espaciolinux.com tiene foro, también tiene una portada con noticias de actualidad, descarga, documentación, foro, wiki, blog y ayuda. La portada está un poquito paradita, si es cierto, pero los foros, el punto fuerte de Espacio Linux siempre fueron, sí, siempre fue, perdón, el foro. Y bueno, hace el foro llegó a ser uno de los más importantes, de los primeros en habla hispana en internet. El foro de espaciolinux.com, ojo, cuidado, llegó a tener una interacción, un nivel de mensajes diarios grandísimo. Una interacción grandísima, un movimiento espectacular, ¿no? Luego, pues bueno, llegaron los tiempos oscuros, los tiempos bajos, de baja participación. Tema de redes sociales, la inmediatez de redes sociales, era más cómodo llevar el Twitter en el bolsillo, el Facebook en el bolsillo, todas estas cosas, Google Plus o Google Plus, y todas estas cosas. Y a nivel general los foros fueron bajando un poquito, los blogs personales fueron bajando un poquito. Pero bueno, eso no quita de que, bueno, de que algunos hayamos seguido añorando y sigamos todavía perteneciendo a ciertos foros, los foros que nos vieron nacer, en mi caso espacilino.com. Es un tipo de foro que a mí me gusta muchísimo, el tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que Espacilino ha estado muchos años con una versión de PHP BB, la plataforma, esta para foros, ¿no? PHP BB, antigua, ¿no? Eso conllevaba que había errores, etcétera, ¿no? Y recientemente el amigo Paco, Ajax, Paco Revilla, ha actualizado la versión de PHP a la última versión, a 3.2. Y bueno, pues fijaros qué maravilla, qué nueva cara tiene ahora Espacio Linux, ¿no? Con esta nueva versión de PHP, ha mudado un nuevo servidor, que ahora también lo veremos, para tener más potencia, para tener más soltura, etcétera, ¿no? Y este tipo de foro a mí me encanta. Categorías aquí en vertical, en cascada, con subcategorías, etcétera. Por ejemplo, si lo comparamos con otros nuevos foros que hay, que yo no entiendo, vamos aquí al ejemplo del foro de Manjaro, ¿no? Que también lo tenían Targos y lo tiene Caos y otros sitios importantes. Tiene este tipo de foro, que no sé cómo se llama, esta tecnología. Aquí pone Forum Kingly, supported by Bitmark. Supongo yo que será eso. Y bueno, yo en este tipo de foro es que me pierdo. Yo pico aquí, no sé, yo me pierdo. Yo aquí no sé contestar, yo aquí no sé escribir, yo aquí no veo un orden
que será, no sé, será mejor ahora llevar esto, pero yo soy carne antigua de foro y yo este tipo de foro, de plataforma, pues no la entiendo, ¿no? Así que bueno, yo me quedo con PHPBB, que es un sistema que conozco a la perfección, lo mismo para escribir, para editar, para insertar cosas, código, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil, ¿no?, de hacerlo con el BBC Code, ¿no? Y bueno, ahora vemos que Paco ha actualizado esta versión y bueno, pues que todo ahora se ve muchísimo mejor, muchísimo más limpio, y en los dispositivos móviles, en los teléfonos móviles, ahora se ve bastante, bastante bien. Bueno, comenzamos, no sé por dónde comenzar, madre mía, aquí en el foro anuncios. Bueno, aquí dejó Paco Ajax un mensaje el miércoles 14 de agosto, donde, bueno, hacía una especie de repaso a la trayectoria y una especie de mensaje de impulso, ¿no? Ese mensaje de inyectar un poco de esperanza, inyectar un poco de alegría a la comunidad que todavía queda, ¿no?, en Espacio Linux. Como ya he dicho antes, yo hace años que no entraba de manera activa. Sí, entraba como visitante, alguna que otra vez he entrado para borrar spam, porque sí, os comento, yo cuando me registré en el 2004-2005 en Espacio Linux para agradecer este tutorial del amigo Ajax, que me sirvió para mi Ubuntu de aquel tiempo, con mi tarjeta ATI de aquel tiempo, pues continué en el foro de forma activa, y con el tiempo me ascendieron a moderador en ciertos foros, me lo propusieron por mi historial en el foro, etc. Accedí gustosamente a ayudar a espaciolinux.com con las labores de moderación, y luego, con el tiempo, después de ser ya bastante tiempo moderador, también me ofrecieron la posibilidad de ser administrador, ¿no? Y actualmente también soy administrador tanto del foro como de la web para publicar noticias en portada, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí siempre ha sido un gusto colaborar, ya os digo, colaborar con espaciolinux.com, mi primer foro, mi primer sitio donde empezó todo. Yo le guardo un especial cariño totalmente a los foros, no lo puedo evitar, sobre todo a Espacio Linux. Bueno, pues aquí el amigo Ayas, Paco Revilla, por México, una persona, yo la conozco hace bastantes años, hemos tratado a nivel privado pues ciertos asuntos, que ahora luego veremos, y es una persona cabal, es una persona responsable, es una persona luchadora, es un alguien que bueno, que tiene Espacio Linux como un hijo que nunca se ha derrotado. A pesar de las horas bajas que ha vivido Espacio Linux, como muchos otros foros, nunca ha dado nunca ha agachado la cabeza y siempre ha estado luchando. Y os voy a contar un secreto, que esto lo sabemos muy poca gente, sobre todo el grupo de administración de Espacio Linux, el grupo de trabajo. Cuando llegaron aquellos tiempos de horas bajas, aquellos tiempos oscuros de baja participación en el sitio, en el foro, pues también se estuvo planteando la posibilidad de acabarlo con dignidad, ¿no? De como otros muchos sitios han ido cerrando. Y yo era uno de los que decía que cerrar con orgullo, con la cabeza alta, y hasta aquí hemos llegado. Sin embargo, Paco Revilla Ajax, nunca jamás dio la causa por perdida, nunca jamás pensó en cerrar el sitio. Ya os digo, 16 años ha cumplido ahora en junio, y bueno, en ese sentido Paco es admirable. Si hubiera dependido de mí, quizás hubiera echado el cierre con la cabeza alta, hasta que hemos llegado, esto ya no da para más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Paco, ahí lo tenéis, siempre ha estado positivo en ese sentido, a pesar de que las cosas no fueron, bueno, a pesar de que las cosas estaban como estaban, que eso fue a nivel general, no solamente para Espacio Linux, sino a nivel general en el mundo de los foros, de los blogs personales, etcétera, pues Paco nunca se dio por vencido. Así que desde aquí pues agradecerle y de verdad admirable que siempre tuviera esa actitud esperanzadora, positiva con el sitio, que considera prácticamente su hijo, ¿no? Su hijo del alma, pone el alma al corazón. Todo lo ha puesto Paco por su Espacio Linux. Bueno, aquí en el día 14 de agosto de este año,
tras actualizar la versión de Espacio Linux, de la versión de la plataforma PHP BB. Como veis, ahora el aspecto es inmejorable, compatible, como dije antes, con los teléfonos móviles, lo podéis ver ahora perfectísimamente. Pues bueno, aquí comentaba Paco, leo textualmente, con los cambios realizados en Espacio Linux en pro de revivirlo e impulsar de nuevo a la comunidad formada, me encontré con el hecho de que no somos pequeños. Estamos mermados en cuanto a participación y visitas, pero aún seguimos siendo un sitio grande que utiliza una cantidad importante de recursos para funcionar. Quizás subestimé a Espacio Linux al ver que ha decaído con los años e intenté hacerlo funcionar en un VPS con pocos recursos. También quizás sobreestimé mis habilidades e intenté optimizarlo para que encajara en un espacio demasiado pequeño. El resultado fue un servidor inestable que dejó al sitio tiempo sin estar en línea y cuando no, sin con constantes caídas. Fue hasta que los mensajes de memoria se hicieron muy evidentes que le añadí recursos adicionales, lo que ha mejorado significativamente su desempeño. Bueno, y eso me consta. Ya, como os dije, durante estos años he tenido contacto privado con Paco. Su lucha siempre porque el sitio estuviera siempre en pie, nunca diera fallos. Bueno, con poniendo dinero en su bolsillo, porque con la publicidad no da para pagar lo que hay que pagar. Quien lleva un foro, quien lleva una página web, ya lo sabe. Y bueno, ya digo, en ese sentido, Paco, admirable. Ahí no sé, una persona. Hay que tener valor, hay que tener coraje, ¿no? Pues para estar ahí y dedicarle tu vida personal a quitarle horas y horas y horas de tu vida personal, de tu vida familiar, para que el proyecto no muriera, ¿no? Seguimos leyendo. 16 años de trayectoria y una participación nutrida en sus años dorados han dejado un acervo importante de información. Y no solo eso, somos viejos conocidos incluso para los bots que nos visitan. Las constantes consultas de aquí y allá, aún sin haber una participación directa de los miembros en el sitio, dejan claro que Espacio Linux es un sitio con un tamaño considerable que no cabe en un hosting compartido, sino que merece su propio espacio. Esto nos deja dos vertientes opuestas. La primera es que, aún con la poca o nula participación de los usuarios, Espacio Linux requiere de recursos especiales. Sí o sí. Ya os digo que la base de datos de Espacio Linux, esto ya no estoy leyendo yo. Ahora no lo estoy leyendo del mensaje de Paco, ¿no? La base de datos de Espacio Linux es grandísima, ¿no? Tantísimos, 16 años de mensajes y de artículos. Y unos muchos años de una participación impresionante. Eso deja una base de datos grande y tremenda que requiere de trabajo, requiere de recursos. Aquí lo explica bien Paco, ¿no? Sigue Paco, dice lo que podría verse como un problema para su futuro. Aquí nos deja también un artículo donde se comenta que Linux Journal anuncia el cierre por falta de recursos. Bueno, aquí voy a hacer una pausa y esto ya totalmente personal. Yo veo bien o veo mejor o veo aceptable el tema de que estos sitios de comunidades, en el caso de las comunidades Linux o GNU/Linux que nos está ocupando ahora mismo, pues se autosustenten. Por ejemplo, cada mes cuando toque renovar, no sé el sistema, cómo lo tiene Paco montado, si es pago mensual o cómo va eso, ¿no? Pero yo tomo el ejemplo, por ejemplo, vaga redundancia, de sitios como GNU/Linux Vagos, que es donde también estoy registrado, un gran sitio, pues cada vez que toca renovar el hosting, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pues hacen público un post para que la comunidad, en la medida de sus posibilidades, más o menos, aporte una donación, pues, para pagar el hosting, el dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre salen adelante. GNU/Linux Vagos siempre sale adelante, ¿no? Aquí veis que también estoy registrado. Yo este año también he hecho mi pequeño aporte, mi pequeña donación. Y bueno, he contribuido a que este sitio, con los demás compañeros que también lo han hecho, pues que siga en pie. Es decir, es una comunidad autosustentada por sus propios participantes, ¿no? Y esto libra al administrador de GNU/Linux Vagos, pues de ese peso económico que hay que aportar todos los años
para pagar todo esto, ¿no? Ya que si es un sitio, es una comunidad bien avenida, que disfrutan todo el mundo leyendo, aportando, aprendiendo, etcétera, lo lógico es que se pague entre todos, ¿no? Entonces yo creo que aquí en Espacio Lino se podía también implantar, aunque no cubra, por ejemplo, todos los gastos totales que tenga el sitio, hosting, etcétera, pero todo lo que se pueda aportar sería bien recibido, creo yo, ¿no? Pienso yo. No sé si, claro, ya aquí no sé si Paco Ajax sería de esta cuestión. Cosa sería de preguntárselo del tema de donaciones, porque hasta ahora ha preferido siempre el tema de la publicidad. También ha recibido alguna que otra donación, me consta. Muy poquita, en los 16 años, quizás dos o tres. Pero no sé si sería de la corriente, ¿no? De la opción de poner un post público, como hace, por ejemplo, Janelino Vagos, para recaudar donaciones, para poder pagar el sitio, un sitio que disfrutamos entre toda la comunidad, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de otra comunidad, de los chicos de exdebian.org. No sé si ellos también se sustentan a base de donaciones o lo hacen de otra manera. Pero bueno, yo también participo aquí. Me parecen ahora mismo, en el tema de foros, exdebian, Genelinio Vagos y Espacio Linux, únicamente donde me he quedado. Seguimos con el mensaje de Paco. Dice, mi visión y atención se están enfocando en esto último, en reacomodar todo para seguir ofreciendo espacios para la participación e interacción entre los usuarios. Los recursos necesarios vienen por consecuencia. Vamos a ver si es verdad con este impulso de actualizar la plataforma PHPBBB para los foros, de esta manera mejorando la participación, mejorando la navegación, la interacción entre la comunidad en los propios foros. Como ya digo, Espacio Linux, aunque tiene muchas secciones, siempre el punto fuerte de Espacio Lino han sido los foros. Pues bueno, a ver si con esto se intenta, se reactiva, ¿no? De alguna manera la participación. Sigo leyendo, Espacio Lino no es un gigante dormido. Creo que sería exagerar, pero para nada es un pequeño que llegue a ser insignificante. Es un sitio maduro que se está renovando, tomando en consideración los años de experiencia, que no deja de ser poco. Como una vez dijo un usuario, para atrás ni para tomar impulso. Bueno, aquí le contesto yo a Paco. Continuamos en línea. Esto confieso aquí delante de vosotros, delante de todos vosotros, que se lo copié a Paco. Muchos mensajes en el foro anuncios de Ajax, Paco Revilla, siempre dejaba al final. Continuamos en línea. Cuando aquellos tiempos que estaba la cosa dudando si seguíamos o si nos quedábamos ya dormidos, pues él siempre ponía continuamos en línea, y yo se lo he copiado hace muchos años, que en Samurai Geek todos los mensajes los termino siempre con continuamos en línea, así que Paco te lo he copiado, perdón, pero bueno, ya digo, admirable el amigo Ayas, el amigo Paco Revilla, tantísimos años ahí y nunca ha desvanecido en su intento de a pesar de los años que ha estado Espacio Linux como otros tantísimos sitios dormidos, prácticamente que no se haya dejado vencer, ¿no? Y siempre haya mantenido intacto ese pequeño hilo de ilusión para seguir actualizando el sitio y para seguir manteniendo el sitio, y que de alguna manera, si no como aquellos tiempos de miles y miles y miles de mensajes al día, pero sí que recupere una mínima actividad, ¿no? Muy, muy, muy loable, ¿no? Bueno, si nos vamos aquí a otro mensaje en el foro anuncios de Espacio Linux del amigo Paco. Perdón por los ruidos de fondo, seguramente escucharéis algún camión, alguna moto. Tengo la ventana abierta porque si no me estaría asfixiando, así que bueno, seguramente escucharéis algo. Aquí tiene otro mensaje que dice, vamos a ver por aquí. ¿Puede un cambio hacer la diferencia? Ok, agosto 7 de este año. Y bueno, leemos por aquí el mensaje del amigo Paco. Tenemos una comunidad geniolinos que ha cumplido 16 años. Y aunque ha decaído considerablemente con el tiempo, el trabajo detrás no ha concluido.
Es por ello que me he hecho la pregunta varias veces, ¿puede un cambio hacer la diferencia? Como el cambio, como estamos viendo, los foros PHPBB en la actualización. Espacio Linux se encuentra en su año número 16. Ojo, que se dice pronto, esto lo digo yo. Cumplidos el 1 de junio del 2019. El sitio ha albergado una gran comunidad en su momento, pero con el tiempo ha decaído casi al punto de la extinción, como ha sido con muchos otros sitios de antaño. Podemos enumerar un sinfín de causas por las que ha llegado a este punto, pero lo más importante es saber si se puede hacer algo para revivirlo. Y yo con este vídeo, con este audio, pues bueno, quiero aportar también pues para que se conozca este sitio, para ver si la vieja guardia de Espacio Linux también despierta. Yo he despertado hace unos cuantos días. Como dije antes, yo solía visitar, aunque no participaba mucho en el foro, si entraba de vez en cuando había spam para borrarlo, etcétera. Pero que hace unos días intenté entrar, no cargaba, y ahora me di cuenta que es que estaba haciendo la mudanza, el servidor y todo eso. Y bueno, yo ver este foro renovado, esta versión actualizada, pues me ha hecho, no sé, a mí me ha dado un pequeño tilín, ¿no? Y decir, bueno, yo nací, eché los dientes aquí, en el tema Linux, en Internet. He visto viejos compañeros de batalla, viejas, antiguas, de Linux Eras. Y eso me ha dado un porqué, ¿no? También me ha dado un extra, ¿no? Para participar. Y ya os digo, también soy administrador. Tengo también una responsabilidad ahí con el sitio, ¿no? Con la comunidad. Bueno, seguimos leyendo a Paco. De mi parte veo que Espacio Linux prácticamente se ha sostenido solo durante muchos años. Y esa es una buena señal. Sus bases han sido sólidas al punto que pese al tiempo sigue a flote, cuando cualquier otro sitio hubiera desaparecido desde hace años. Sin embargo, desde hace algún tiempo, detrás de bambalinas ha estado recibiendo un nuevo impulso, casi sin notarse, pero que existe. Actualmente Espacio Linux está cerca de migrar a un nuevo servidor y de ahí comenzar una reestructuración importante. Los foros PHPBB3 dejarán de funcionar y pasaremos a usar todo un sistema integrado de foros y demás espacios para aportaciones y colaboraciones tal como era en sus inicios. No habría separación de la comunidad porque todo se encuentra en el mismo lugar, de forma simple. Entre más sencillo sea, mucho mejor. De esta manera nos podríamos enfocar solamente en hacer que esta comunidad siga aportando, siga colaborando, siga recibiendo ayuda y, por supuesto, aprendiendo e intercambiando ideas. Ya veis, en esta nueva actualización, ahora hablo yo, bueno, para que todo este nuevo sistema de foros, pues integrado de foros, para que todo siga, digamos, sea sencillo, todo se encuentre bajo el que quiera aportar, un artículo, un tutorial, etcétera, etcétera. En cualquier sección, no solo el foro de Espacio Linux, se puede hacer, como tienen otros sitios. Y no, por ejemplo, aquí en Xdebian lo tienen así. Por ejemplo, entramos aquí y vamos a ver si carga. Ok, tenemos el foro, el artículo, la wiki, etcétera, ¿no? Pues que supongo yo que estará así, ¿no? Supongo que estará de esa manera para que se pueda aportar, ¿no? Bajo un mismo sitio, bajo un mismo login, ¿no? No tengas que loguearte en el foro como se hacía antiguamente, me consta aquí. Un login para el foro y otro login distinto para la portada por si querías publicar noticias, ¿no? Sigo leyendo a Paco. Sin lugar a dudas, hay muchos lugares para hacer esto, pero Espacio Linux se mantendría como alternativa importante para quien lo requiera o guste. ¿Puede un cambio hacer la diferencia? Considero que sí puede hacerlo, tanto positiva como negativamente. Más es nuestro caso. Por la situación presentada, tenemos más posibilidades de un viento a favor que en contra. Espacio Linux se encuentra en sus dulces 16 años, con cambios importantes por llevar a cabo. Después de todo este tiempo, con gusto puedo decir que continuamos en línea. Antes se lo he copiado bien, mente, Paco. Continuamos en línea, Paco, efectivamente. Aquí veis el positivismo, ¿no? de Paco Rivilla, de Ajax, que no decae. 16 años. Años, el foro dormido, prácticamente muerto, con 1, 2, 3, 4, 5 mensajes al día y la mitad eran bots de estos que te meten publicidad.
que te meten spam. Y Paco no, ¿no? Paco no decae. Paco siempre está ahí. Paco siempre ha estado ahí. Me consta que hace años se autosustentaba con la publicidad, pero que llegó un tiempo en que no y que tenía que poner dinero de su bolsillo, como todos los que tenemos sitio, blog, etcétera, etcétera, etcétera. No sé la cantidad. Pero bueno, que ahí seguía el hombre. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y eso realmente... realmente es admirable. Otro sitio han cerrado por temas económicos, porque por eso no. Pero ya digo, yo la idea que tiene Genelino Vagos, pues yo considero que se podría aplicar, ¿no? Se podría aplicar el a Espacio Linux por si con la publicidad no da de por sí, y aliviar un poco al administrador de que tenga que poner de su bolsillo. Si la comunidad lo hacemos entre todos, qué mejor que la comunidad también, qué mejor que esa comunidad. Ese hosting, ese dominio, etcétera, lo pagamos entre todos, el que pueda, obviamente, y el que quiera, ¿no? Sabemos cómo es el tema de las donaciones, que todo el mundo puede, o algunos que pueden, algunos que quieren no pueden, por el tema en fin, del país en que vivamos cada cual, pero bueno. Y nada más, pues tenemos aquí un anuncio de Ajax, de Paco Revilla, sobre si esta diferencia, este cambio puede marcar una diferencia. Yo espero que sea positivo. Yo ya estoy participando nuevamente de forma activa, he contestado a unos cuantos mensajes, he borrado algún que otro spam, y en fin, sigo ahí en mis tareas de administrador del sitio. Y aquí tenemos el anuncio oficial del nuevo servidor que ha migrado a nuevo servidor, ¿no? Y bueno, el día 10 de agosto, comenta Ajax, que bueno, que el día 10 de madrugada se hizo la migración de Espacio Linux a un nuevo servidor, y aunque bueno, que aunque aparentaba de que había se había dado de manera transparente, fue lejos de serlo, hubo que hacer algunos ajustes, etcétera, etcétera, etcétera. También aquí me cita a mí, yo no lo había leído hasta hace un par de días, es algo que nunca se hizo público, ya que Paco lo ha hecho público, bueno, lo voy a comentar así un poquito por encima. Dentro del post de oficialmente miramos de servidor en el foro anuncios, dice: aprovecho el espacio para agradecer a Jojo por su invaluable ayuda con el servidor antiguo. Gracias a él pudimos tenerlo en Europa con unos precios muy aceptables, diferentes a lo que se manejaba por estos lares. Bueno, sí es cierto que el foro espacialino ha estado unos años alojado aquí. Paco me contactó porque bueno, ya no se podía por aquellos sitios, y aquí vio algunos hosting, alguna empresa de hosting más baratas que lo que se veía por allí. Dio la casualidad de que yo estaba allí, y bueno, y me comentó el hecho de tal y cual, ¿no? De poder migrar Espacio Linux aquí, y así lo hicimos, ¿no? Así lo hicimos, y así hemos estado unos cuantos años, pues para que se pudiera sostener Espacio Linux por unos precios más módicos. Y bueno, yo gustoso de colaborar siempre con esta comunidad, con Espacio Linux, con Paco, con Ayas, y bueno, nada más, ahí vamos a dejarlo tampoco. Pero bueno, qué bueno que ahora ahora han migrado nuevamente a otro nuevo servidor se supone que es más potente, y se supone que todo debe ir mucho mejor, y que bueno, que a ver si Paco encuentra, entre todo esto, encuentra la manera de que esto se, como en aquellos años dorados de Espacio Linux, pues que se autosustente, ¿no? Pero ya os digo, es algo que a lo mejor le comento por privado, de si una vez al año, ¿no? Pues hacer como hacen los compañeros de Genelino Vago, ¿no? De hacer un post público donde se ponga las cosas, ¿no? Sobre la mesa, y se diga, bueno, si alguien quiere y si alguien puede aportar buenamente, con la cantidad que sea, pues que dentro de la propia comunidad, pues bueno, que lo haga, y con esto pues pagamos el sitio, pagamos el hosting, etcétera, etcétera, etcétera. Así que 16 años de Espacio Linux, 16 años de este sitio donde yo empecé, 16 años de lucha constante, unos años muy buenos, unos años dorados,
Espacio Linux, como dije antes, llegó a ser uno de los principales, de los primeros y principales sitios de foros de GNU Linux en español. Una participación inmensa. Aquí había de todo. Como veis, aquí estoy en el índice del foro ahora mismo. Aquí había de todo. Se mantienen los nombres de anuncios, sugerencias, preséntate, te has preguntado en el foro, etcétera, etcétera, etcétera. Muy famoso el concurso de screenshots de Linux. La participación, perdón, era terrible. Cada uno mandaba su fondo de pantalla a concurso, se votaban categorías por KDE, por Genome, por XFCE, etc. El último que se hizo fue en el año 2007, como veis aquí. Y bueno, aquí mensajes auténtica historia de Espacio Linux. Fijaros aquí. En el 2007 yo ya mandaba mi Genome a concurso, Ubuntu 7.10 cotidiano con Genome, Ubuntu 7.10, diciembre de 2007. Recuerdo que esto se hacía por Navidades, por vísperas de Navidades, y luego se hacía público el ganador, y al ganador se le otorgaba un premio en forma de un rango, ¿no? Se daban, por ejemplo, ganador, el concurso de fondos de Espacio Linux, año tal y cual, ¿no? Ejemplo. Y aquí yo tenía, en el año 2007, yo envié mi Ubuntu 7.10 a concurso con... Bueno, las imágenes ya no están disponibles porque el servidor que usábamos en aquellos tiempos ya habrá cambiado y ha borrado todo. Pero bueno, con el tiempo yo ya participé como administrador en este concurso, pues... creando los hilos adecuados, moderando, haciendo el tema de votaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pasé de ser mero concursante a eso. Bueno, tenemos aquí otro administrador. En el año 2007, diciembre, enviando su Engligement, no, nunca he sabido pronunciar ese nombre, Mandriva One 2008. Madre mía, qué tiempo saca el Mandriva One 2008. Y bueno, como veis, esto es historia pura, historia viva. Pacelinus.com. Yo ya voy a acabar aquí, simplemente decir que bueno, he vuelto al foro con este nuevo impulso que le ha querido dar Paco a Jax. Esta renovación de la plataforma. Esta ilusión que contagia al amigo Paco, pues yo he querido volver también. Nunca me fui, he estado como el foro dormido, pero ya os digo, también mi rango de administrador requiere un compromiso. Y ya os digo que bueno, que eso, ¿no? Que si vemos aquí temas activos, veis que los últimos mensajes son míos, ¿no? Pues ayudando en temas como un disco duro externo, en driver wifi, etcétera, ¿no? He querido volver, he querido hacer este vídeo, audio, pues para bueno, también dar ese pequeño impulsito si hay gente que se quiera registrar. Siempre he considerado y sigo considerando que a día de hoy sigue siendo válido un foro para recibir ayuda, para recibir soporte, para compartir ayuda y compartir experiencias, compartir tutoriales, lo que quieras, ¿no? Sigue siendo muy válido. Mucho mejor que Twitter, que Facebook, que Telegram, que lo que queráis, ¿no? Que blogs. Un foro es un foro, sobre todo un foro de este estilo. Y bueno, aquí esto es historia viva de Internet. Esto es historia viva de Internet y GNU Linux en forma de foro. Espacelinux.com. Y ya os digo, todavía no ha terminado, Paco. Hay que renovar la sesión actualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y yo tengo tantísimos recuerdos, como veis aquí, por ejemplo, ¿no? Veis aquí el foro este, ¿no? Lo bien y lo fácil y lo sencillo que es navegar por un foro de este estilo, ¿no? PHPBB. Y lo limpio que es, ¿no? Yo tengo también la esperanza como Paco. Tengo la esperanza como Paco de que esto siga adelante con más o menos, ojalá con más participación. Pero bueno, si Paco no ha decaído nunca en estos años, yo espero tampoco nunca decaer.
Sigo usando Linux como el primer día, a pesar de que uso Windows, a pesar de que uso MacOS, a pesar de que uso otras plataformas. Sigo usando Linux como el primer día. Ya veis que estoy aquí en Debian. En Debian Buster con Plasma, que ahora mismo es mi escritorio principal. Lo siento, Genome. Pero que sigo aquí. ¿Qué crees que os diga? Y yo sigo aquí. Y de aquí no me voy. Y ya digo ahora mismo, espacio Linux. A mí me toca mucho, de verdad, el corazón. Lo mismo apoyo a GNU Linux Vagos, otro sitio con mucha solera, con muchos años en el tema de foros en GNU Linux en la red, y ex Debian, ¿no? También ex Debian, los antiguos ex Debian que desaparecieron y los supervivientes rescataron todo lo que pudieron y fundaron ex con aquí ex Debian. Tres sitios los cuales aconsejo, y sobre todo el que a mí me toca en primera persona, ¿no? espaciolinux.com, que para mí, no mi hijo como Paco, pero sí he colaborado también económicamente con el sitio, y me toca directamente, ¿no? Y fijaros ahora qué bonito está para participar, qué bonito todos los foros, a pesar de que los años han pasado, sigue estando aquí toda la historia viva de este sitio, y ahora lo tenemos de manera muy cómoda. Lo tenemos de manera muy, muy, muy fácil de participar. Y uno de los sitios legendarios en internet es patlinux.com. Nada más, lo dejo por aquí. Ya sabéis, si gustáis, es difícil. Entiendo que es difícil hoy en día seguir a los foros, participar a los foros. Ahora es muy cómodo que te pregunten por Twitter, que te pregunten por Telegram, por lo que queráis, ¿no? Y entiendo que un foro ya, pero bueno. La gente que crecimos, la vieja guardia que crecimos y que echamos los dientes linuxeros de internet en foros, seguimos ahí, al pie del cañón. Y no vamos a irnos nunca. Ya sabéis, si gustáis, espaciolinux.com, sesión foros, y ahí estamos, parte de la comunidad que todavía estamos despiertos, y bueno, y tenéis todo un historial inmenso de lo que fueron, de lo que fue la época dorada de los foros linuxeros en internet. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Muchas gracias por estar ahí otro día en el vídeo, en el audio en samurajockeys.com, en Samurai Hockeys Podcast, perdón. Luego también se subirá evidentemente a samurajockeys.com. Y bueno, ¿qué más decir? Cualquier cosa, podéis dejar los comentarios en la caja de YouTube, en la caja de comentarios de YouTube, en Spreaker, en iVoox, @308 en Twitter o @308 en Telegram. Nos seguimos viendo, escuchando y leyendo por todos los sitios de la radio. Ya sabéis que los buenos sitios, los buenos foros nunca deberían morir, como es el caso de el foro de espaciolinux.com. Agradecimiento nuevamente enorme, inmenso a Ajax, al creador de esta hermosa criatura, vamos a llamarla así cariñosamente, Ajax Paco Revilla. No he hablado todavía con él. Tras este nuevo cambio tengo que ponerme en contacto con él para felicitarlo, y bueno, y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, problema, o que simplemente queréis aportar y disfrutar de una comunidad sana linuxera en internet, espaciolinux.com. Nos vemos, chao.